bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mariana y yo estoy súper emocionada porque vamos a hacer el arbolito de Navidad juntos. Este año voy a llenar mi arbolito de colores rojo, verde y dorado. Voy a hacer una Navidad tradicional. Esto me llena de ilusión ya que la Navidad en mi hogar siempre fue roja, así que me lleva a esos tiempos en donde era una niña y que de verdad que las Navidades en mi casa siempre estaban llenas de risas, de felicidad, y quiero traer esto a mi hogar este año especialmente porque justo este año me convertí en mamá de una princesita. Entonces creo que traer las tradiciones de mi juventud, de mi niñez, a ella y experimentarlas con ella va a ser demasiado mágico. Esta idea me gusta muchísimo porque siento que en los años anteriores he creado unas Navidades un poquito más modernas, con colores todos dorados o todos plateados, y este año siento que el rojo trae un poquito de esa sensación de familia que tanto estoy buscando. También vamos a tener algunos elementos que están muy de moda y muy en tendencia, como lo son los lacitos, el velvet. Estoy súper feliz y ya quiero ver cómo va a quedar este arbolito. Voy a hacer un cafecito en mi taza nueva de Navidad que conseguí en World Market, que me tiene enamorada. Quiero tomar café en esa taza todos los días. Y luego, con esas energías del café, nos vamos a hacer el arbolito. Tip para su arbolito de Navidad. Voy a usar este aparatico para conectar mi arbolito de Navidad y me va a permitir controlarlo a través de una aplicación en mi teléfono. Y me encanta porque ahora es súper fácil, no tengo que ir hasta el enchufe para prenderlo y apagarlo, y también pueden poner una hora específica en la que quieren que se prenda todos los días. Ahora vamos a empezar con las guirnaldas. Pienso poner esta en el medio porque como tengo las otras dos que son campanitas, siento que puedo poner una campanita arriba, una abajo y esta en el medio para que haya un poquito de balance. It's cold outside. But the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down. Ahora vamos a empezar con los ornamentos. Como ya dividí mi arbolito con las guirnaldas, lo que voy a hacer es aprovechar cada sección para hacer un segmento diferente. Por ejemplo, en la parte de abajo, si pongo bolitas grandes que son mate, en la de arriba las bolitas grandes van a ser brillantes. Y así voy para crear más dinamismo en el árbol. Voy a empezar agregando los accesorios, de tal manera que si yo siento que me falta rellenar algún espacio, lo puedo hacer luego de que el árbol ya tenga un poquito más de estructura.
toque final. Ya que terminamos con los ornamentos, vamos a ponerle el lacito a la punta del arbolito. Siento que eso va a hacer que el árbol se vea completo y que realmente haga que todos los elementos se junten. Anterior fuimos a Hobby Lobby y conseguimos un montón de cosas bonitas. Entre ellas está este cascanueces. Por cierto, si no lo han visto, vayan a verlo. Fue una pieza que me encantó, pero la vi perfecta para hacer un DIY que lo van a ver ahorita mismo. Lo va a elevar, lo va a hacer ver muchísimo más caro de lo que es y también es perfecto para la combinación de colores que elegí este año. Por acompañarme a decorar mi arbolito. Estoy demasiado feliz porque me encantó el resultado. Amo que tiene todos los colores tradicionales, pero a la vez que le agregamos unos toques modernos y en tendencia como los lacitos. Y me encanta como todos los colores, tanto el rojo como el dorado, como los verdes del arbolito, se juntaron y crearon realmente la armonía perfecta para el arbolito. Estoy feliz y ya saben, abajo en la descripción les voy a dejar todas mis redes para que me sigan, porque ahí por ahí voy montando algunas manualidades, ideas de decoración con más frecuencia que en YouTube. También les voy a dejar los links de todas las decoraciones que usé en mi arbolito, por si este video les sirvió de inspiración y quieren utilizarlos en su hogar. No olvides suscribirte a este canal y nos vemos la próxima para seguir llenando nuestro hogar de decoraciones de Navidad y del espíritu navideño. Las próximas decoraciones que vienen por ahí en los próximos videos van a ser cómo decorar, por ejemplo, tu mesa para la cena de Navidad, un tour de la casa decorado ya como Navidad, la puerta de la casa, cómo la decoré para Navidad. Entonces no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de esos videos y me acompañes en este camino. ¡Nos vemos!